lo que agarró y me sacó para atrás, para atrás de la casa, para el patio. Me agarró por el poloche, me dio solo tiro. Graba los dos tiros. Me dio solo tiro, vi ahí. Van tres que te da ya, ¿verdad? No tengo tres tiros dados, que ya lo que tiene que llamar preso. Entonces lo que le dije, que loco, tú me vas a matar. Y me dijo, cállate, mamá. Capricornio TV. Bueno, mi gente, seguimos en el bajo mundo relatando historias y cosas que le pasan a jóvenes que el día de hoy ya están arrepentidos o tal vez ya pasaron por esa vida. En ese momento ellos no se saben dónde tenían la cabeza y han pasado cosas que ahora mismo a la mayoría de personas que le pasan las cosas que te han pasado a ti, ahora mismo no lo están contando. Y tú, gracias a Dios, lo estás contando. Lo primero es, ¿cuál es el nombre tuyo? No, mi nombre es Moisés. Moisés. ¿A qué edad, Moisés? Vámonos al punto de una vez. ¿A qué edad tú cogiste los caminos de la calle, Moisés? Como 14 años, por ahí. ¿Cómo los 14 años? ¿Cuál fue la primera fechoría que tú cometiste a esa edad? No, fechoría, tú sabes, uno como menor, uno no piensa, hace pile lo que era. Yo andaba ruling en la calle, tú sabes. Tú sabes que siempre en el barrio un coro de jóvenes. Dentro de esos jóvenes, ¿cómo tú te caracterizabas? ¿El que hacía los mandados o el que mandaba? No, el que mandaba, porque oye, lo que pasa. Yo era una persona que yo... En sí tenía a mi mamá que me ponía todo, ¿me entiendes? Yo tenía todo. Yo lo hacía era porque me gustaba la delincuencia. Ah, porque te gustaba la adrenalina y la vaina. Estaba, claro. Entonces yo en ese tiempo yo nunca trabajé, yo siendo menor. A mí lo que me gustaba era que yo... Soná, dije que tú hiciste algo. No, si yo sentía adrenalina cuando tenía problemas con gente, tú sabes, yo agarraba y enganchaba una vaina y se le iba a buscar a fulano, vamos a pelear, peleaban. Porque eso es lo que me gustaba, sentir esa adrenalina. Ok, en un momento, que de eso que vamos a hablar en esta entrevista y está... enfocada a eso, te dieron muchísimos disparos y tú tienes otras cicatrices. Yo lo que tú me comienzas a contar, por turnos, ¿cuáles fueron las primeras cicatrices que tú tuviste y cómo te pasaron? Bueno, te voy a decir, mira, yo cuando tenía como 14 años, yo estaba en un barrio, yo de mi barrio de aquí, de La Delicia, yo salía para otro barrio y hacíamos coro para allá y los muchachos de allá y... yo agarré, subí un día para allá, tenía un cuchillo enganchado. Entonces, la policía, cuando yo estaba sentado con unos panas míos, yo vi que la policía venía, la DNCD, tú sabes, en ese tiempo era DNCD. Y venían cuatro jipetas, y cuando venían las cuatro jipetas, yo me paré y me mandé corriendo. Entonces, cuando me mandé corriendo, me metí para dentro de una casa, y los policías de la jipeta se tiraron, tú sabes, y me agarran y me sacan de dentro de la casa. Cuando me sacaron de dentro de la casa, agarran y de allá para acá yo que vienen debajo de una mata, dije, miren lo que tenía, pero yo andaba con un puñal nada más, me pusieron droga, me mandaron para Najayo, yo en Najayo hice un par de meses. ¿Cuánto? Pero tú no eras menor cuando eso. Claro, Najayo menor. A Najayo menor. Claro, eso fue como el 2004-2005. Está bien, vamos a hacerlo por punto. Entrate a Najayo, para no volar esa parte ahí que le interesa a veces mucho a la gente, ¿cuál fue la experiencia la primera vez tú preso en la cárcel? ¿Peleaste mucho o qué? No peleé, nunca peleé. No peleé con compañeros que eran míos presos, tú sabes. Yo peleaba no con los policías, motines que hacían a veces, por vainas que nos faltaban. ¿Los mismos menores ahí? Claro, rulay, porque ahí yo viví una experiencia, en verdad, que fue una experiencia que yo pensaba que en la cárcel era de una manera y me di cuenta que era de otra. ¿Me entiendes? Que no diga que tú caes preso, diga que venga, que ustedes... No, eso fue cuando yo llegué allá. Lo primero que yo vi fue que me metían por una celda, al frente estaban los panas míos. Y yo... ¿Ahí en ese suceso agarraron un par de panas tuyos también y le pusieron? No, allá habían panas míos que estaban presos antes que yo, que hubieran caído y estaban presos por muerte, la mayoría. ¿Y eran menores de edad? Claro, menores toditos éramos. Ah, pero menores andaban duros ya. Oh, rular. Y entonces agarramos, ellos me dijeron, quédate en esa celda. Yo estaba en la C, no hay un menor en la C, entonces yo estaba en la D. Entonces, de esa celda, ellos me dijeron, quédate ahí que mañana te pasamos para acá. Y los policías no quisieron que me metan de una vez para la D. Y me dejaron ahí. Entonces cuando yo entré allá, yo tú sabes, yo vi un lapicero fácil y me lo enganché. Digo yo, bueno, ya con esto yo lo hago. Yo me siento ya, tú sabes que estoy armado. Al otro día me pasaron para la celda de los panas míos. Cuando me pasaron para allá, a los par de días, como la semana, se armó un lío allá. Entonces ahí yo empecé a ver los hierros de allá, la varilla. Tú sabes que le dicen 70. Varilla se de esa misma, lima. Que la lima es que tú dices que fue que la sacan para la calle con pulidora. Y es con el piso que la lima. Y con piedra que la sacan. Entonces allá, tú sabes, pleito por pila. Cuando salió. Los menores peleaban mucho entre ellos. Oh, pila. Es de eso que se vive allá. Porque allá duran un tiempo que no nos daban pasillo. Entonces,
no nos daban pasillo ni habían sustancia prohibida tampoco, podían no tenerla. Entonces ya el taxi, ya los presos, lo que paran es Chucky, ahí adentro. Y esa gente, en verdad, agarraron y al tiempo, mi mamá, tú sabes, hizo diligencia y me soltaron. Me soltaron después que salí de ahí. ¿Durante 3 meses nada más? Como 3 meses y pico. Me soltaron. Entonces, cuando me soltaron, como a los 14 días, estaba con unos panas míos, ¿qué es lo que es, fulano? Tú sabes, estaba allá arriba con unos panas míos en un sector y había un pana mío, éramos 4. Uno se fue, que me dijo, ¿qué es lo que yo voy a jugar cancha con los panas míos? Estaban fumando en ese entonces y se fue. Se fue a fumar, otro me dijo, ¿qué es lo que yo voy a bañarme? Y se fue el otro a bañarse y se quedó un pana conmigo y se quedó ahí conmigo. Él tenía un machete y me lo pasó. Me dijo, ¿qué es lo que es, fulano? Con este machete se mucho una mano, un pana mío que andaba junto, ruling conmigo, para arriba y para abajo, y me lo pasó, tú sabes, yo con el machete en la mano, lo vaqué, estaba limado, y se lo pasé otra vez. Entonces, en ese transcurso, yo volteé la cara así, para allá, y él está de este lado, como tatú así. Cuando yo volteé la cara para allá, algo me dijo, voltea la cara, y cuando volteé la cara para acá, tú sabes, me tiró como madre en el cuello. Y al yo voltear la cara, me dio ahí. Espérate. Ese mismo pana tuyo fue que te tiró a mucha. Claro, en el cuello. Pero tú sabes, yo tenía la cara volteada así para allá. Cuando yo volteé, me dio ahí. Él tiró a matarte, fue. Claro, entonces. ¿Y por qué tú crees que le hizo eso? No, yo no sé. En verdad no sé. Yo, eso me pasó eso. Yo no me puse ni que a preguntar. Yo lo que me paré, yo pensaba que iba a ser un planazo que él me hubiera dado. Y me paré, tú sabes, cuando me paré corriendo. Entonces, cuando me paré corriendo, volví y me dio otro ahí, mira ahí. Me dio otro ahí. Ok, enfócale el de la boca. Ahí te mochó en la boca. Y te dio el otro ahí. Claro, entonces íbamos corriendo en una bajada y me caí, me dio otro por ahí. Me mochó esos 4 dedos de la mano. Que no, tú sabes, me quedan guindando ahí en ese dedo. Por eso, no lo perdí. Porque se me quedan guindando ahí, tú sabes. Espérate, de forma sádica, él te dijo a ti, ven acá, que lo que agarra ahí. Con esto se mochó una mano, ¿verdad? Claro. ¿Cómo que es un chiste? Claro, que lo que es fulano. Entonces yo lo mangué, tú sabes. Lo mangué, fui. Y me cortó entonces. ¿En algún momento tú habías tenido alguna discusión con él? ¿En algún momento? Éramos panas. La misma familia de él, yo sé que ahora cuando van a tener entrevista van a decir diablo, loco. Vaca, ¿y qué pasó con él después? ¿Tú no lo viste más o qué? No, yo, tú sabes, yo, eso hace ya como 15 años ya. Como 15 años. ¿Y pero tú no lo volviste a venir nada, ni volviste a tener algún? De ahí yo lo veo a cada rato y todo. ¿Y tú nunca le preguntaste por qué te hizo eso ni nada? No, porque nosotros ni hablamos ni nada, ahora que estamos hablando, tú sabes, oye, ¿qué es lo que es fulano? ¿Qué es lo que es? Ya, porque tú sabes, resolvimos la diferencia y yo. Ah, pero ustedes se pusieron de acuerdo, porque claro. Y él nunca te dio una respuesta de eso. No, porque yo no tampoco se lo pregunté. Yo lo que cuando me pasó eso, que yo amanecí en el hospital, hasta las lágrimas se me salían, porque yo no asimilaba ni comprendía por qué me hizo eso, porque somos panas, andamos juntos para arriba y abajo. Si tú me tienes una maldad o algo, tú lo que tienes que decirme, ¿qué es lo que es fulano? Yo no quiero saber de ti, vamos a pelear. O sea, que eso fue de forma sádica. Él, claro. Ese día estaba así aburrido. Yo estoy loco por darle una gente. Y te dio un 2 par de machetazos ya. Y me dio, ya tú sabes. Entonces, aquí en la mano, ¿tú lo manejas bien? No, yo lo muevo así, pero no la puedo cerrar la mano. No la puedo cerrar, dame ese dedo, tú sabes. Pero yo agarro cualquier cosa, eso no me impide nada a mí. No te impide nada. Al final, ¿tú nunca has llevado algún tipo de remordimiento cuando te vi así ni nada? No, porque, como te digo, antes sí, ya no, porque ya yo maduré, yo era muchacho en ese entonces. En ese entonces yo no te digo, yo pensaba mucho disparate, pero ya no, yo maduré. En ese entonces, si tú fácilmente lo habías encontrado fácilmente puede hacer algo. No se sabe dónde iba anotado, en verdad, pero ya no. Ok, entonces, vamos al segundo plano. ¿Cuál otra cicatriz que te pasó luego de eso tú puedes mostrar? Bueno, después de un tiempo yo estaba con un pana mío. Al pana mío lo hubieran cortado. Daba ruling con un pana mío, lo hubieran cortado. Él me dijo, ¿qué es lo que es fulano? Me pasó esto. Y en ese entonces tenía un arma de fuego, rulada y todo. Y él, estábamos juntos en una casa hablando del tipo, de un tipo que yo hubiera visto, que habrá pasado por aquí, por este barrio. Y me dijo, ¿qué es lo que es? Entonces vamos a ubicar ese tipo. Y hablando de ese mismo tipo, a mí me invitó a pasar en un motor. Y yo digo, breve, es el tipo. Y cuando él pasó, tú sabes, agarramos, él me dijo así, claro, entonces yo fui a la misma, en la misma casa de la que estaba, en la galería, yo fui y di la vuelta a la casa, me enganché una escopeta, cogimos, le cajimos atrás al tipo, él se enganchó un hierro y cuando cogimos para allá, él venía bajando en una calle, yo agarré, jalé la escopeta, tú sabes, lo frené al tipo, el de adelante, ¿qué es lo que es? Había entré en el motor, había un niño chiquito que yo ni sé cómo se apió del motor, yo lo que sé que me pasó por el lado dado al diablo, para que esté claro, iba montado en el medio, yo no sé cómo me pasó por el lado, sabes cómo el señor no iba nada.
y era el de atrás, entonces agarramos el de atrás. Él me dijo, este, claro, lo agarró, tú sabes, le dio. Entonces, estaban encapuchados en ese entonces, y la gente de ahí, tú sabes, cuando tú andas en un barrio, en que tú te capuches, la gente sabe cómo tú caminas y todo, y todo, y todo. La gente dice, ese fulano. Claro, empezaron a bocearme, Moisés, no, Moisés, tú sabes, yo me quillé, loco, porque en verdad, tú sabes, andando en esa calle, uno va a hacer un toyo, uno no quiere que digan ese fulano. Y ya tú sabes, entonces agarré, tú sabes, le dimos el tipo, seguimos para arriba. Entonces esa noche duramos la noche entera, tú sabes, esperando que se tiren lo de ese problema para el barrio, para el día, tú sabes. Nosotros decidimos y duramos tardísimo esperando, nos dimos como las 4. ¿Un coro de gente? No, yo y el pana mío, además. ¿Para un viaje de gente? No, esperando a la gente que venga, porque nosotros íbamos a pelear con otro barrio, pero además yo y un pana mío. Nosotros no contábamos con nadie, era un pana mío que se llama Luis Miguel y yo, tú sabes, estábamos esperando a esa gente. Y no vinieron. Entonces, al otro día, cuando amaneció el otro día, ahí nos dijeron, nos dieron la luz, ¿qué es lo que es, fulano? Esa gente van a frenar para acá. Van a frenar, ¿qué es lo que es? Entonces, yo estaba desarmado en ese entonces, yo iba a dejar la escopeta en la casa de una muchacha y cogí para allá a buscarla. Cuando cogí a buscarla, que levanto el colchón, que la cojo y me la engancho, que voy para allá, para el pana mío, que me esté esperando, de que va a fumar y esperar a la gente, tú sabes, que me esté esperando en un barrio. Y cuando cuando yo cojo para allá, le digo, vete adelante, yo voy ahora, que cojo para allá, que me la engancho, me dice una muchacha, de que, mira, yo me soñé que a ti te hubieran agarrado con esa escopeta, para que esté claro. Y yo, tú sabes, iba saliendo de la puerta y cuando ella me dijo eso, yo agarré y me frené, y lo que me reí, dije, ¿verdad? Y me senté, tú sabes, eso me distrajo, me senté. Y me quedé hablando un ratico con ella, no pasan dos minutos cuando me visto frenando la jipeta delante. Entonces, cuando la jipeta frenó, yo con eso enganchado, yo vi que frenan en la puerta donde yo estoy, yo lo que me paré. Y jalé la copeta, tú sabes, yo no me la vi ni nada, lo que agarré, jalé la copeta y me metí para la habitación y la traté de meter atrás de un zinc. ¿Era atrás de ti que iba? Yo digo que sí, porque ellos frenaron a mi visto donde yo estaba, fue como que me vendieron. Entonces, yo agarré y metí la copeta en un zinc. Cuando metí la copeta en un zinc, me estoy sacando cartucho en los bolsillos y lo estoy metiendo también por el zinc. ¿Qué pasa? Que cuando hago eso, ya yo no tengo cartucho ni nada, ni la escopeta. Entonces yo lo que estoy maquinando, me agarran preso, me llevan por redada, tienen que soltarme. Entonces agarré, le dije, ¿qué es lo que ya yo estoy aquí? Me agarró el tipo, de que me vio, ¿qué es lo que fue? Me dio un tiro en el pie, me dio un tiro por ahí, mira, que lo puede ver ahí. Me dio un tiro por ahí, que me salió por aquí. Eso fue que dijeron que tú andabas armado y vaina, la policía fue por ti. Tiene que ser eso. Y entonces, cuando pasó eso, él en vez de ya llevarme preso, porque tengo un tiro, ya llevarme preso, tú sabes, lo que agarró y me sacó para atrás, para atrás de la casa, para el patio. Me agarró por el poloche, me dio esos dos tiros. Graba los dos tiros. Me dio esos dos tiros y ahí. Van tres que te da ya, ¿verdad? Ya tengo tres tiros dados, que ya lo que tiene que llevarme preso. Entonces, lo que le dije, que loco, tú me vas a matar. Y me dijo, cállate, mamá. Entonces, agarran, tú sabes, y ya yo tengo tres tiros dados. Él me tiene encañonado. Y yo lo que estoy maquinando es empaquetarle la pistola. Yo tengo tres tiros dados, yo estoy maquinando, tipo me voy a matar. Yo lo que le voy a empaquetar la pistola, a ver de quién es la pistola, ¿tú sabes? Pensando. Entonces cuando él me tiene encañonado, yo lo que estoy maquinando eso. Y cuando miro para atrás veo que hay otro policía atrás de mí. La casa está rodeada. En el patio que yo estoy ya la casa está rodeada. Entonces agarran y el tipo dice, el que está atrás de mí, miren lo que tenía. Entonces la escopeta donde yo le enganché, tengo tanta mala suerte que cayó en el patio. Yo le enganché en el cine y cayó en el patio. Yo la hallaron y dijeron, mira lo que tenía. Y agarraron, el tipo agarró y me dio dos tiros más. Dos tiros más te metió, míralo ahí, grábalo ahí. Van cinco plomazos que te da. No, de eso me salió por aquí atrás. No, de eso me salió por ahí. Ya él entendía ahí que era para rematarte ya. Claro, pero a pesar de eso, agarró, tú sabes, y me dijo, ahora súbete a la camioneta. Yo avaliado ya con cinco tiros. Me hizo que me suba yo mismo. Ese chamaquito, tú sabes, hizo que me suba yo mismo a la camioneta. Tú sabes, cuando yo iba saliendo de la casa, yo estaba como sofocado. ¿Por los tiros? Claro, me sentía privado. Entonces yo iba caminando para afuera. Cuando iba caminando para afuera, le dije a una mujer que había ahí, fulana, me estoy muriendo. Me sentía, tú sabes, ya como... Yo veía hasta pañoso ya, como cuando tú estás en un humo, cuando prendes una fogata y el humo te está dando, veía pañoso, como que no veía. Y ahí, cuando iba subiéndome a la camioneta, hay un callejón derecho frente a la camioneta y lo que estoy maquinando, ya lo cualquiera se manda por ahí. Pero también maquiné en ese momento, si me mando por ahí como un callejón y yo dejo la pistola pisada, me van a dar. Pero estoy maquinando mandarme y a los tiros que tengo tampoco voy a llegar lejos. Entonces lo que agarré y me subí en la camioneta. Cuando me subo en la camioneta, la comunidad de por ahí empezaron a tirarle piedra. Porque yo andaba en malo coro en la calle, pero era con gente que era en contra de Dios a mí. Yo no andaba atracando ni nada de eso. ¿Me entiendes? No andaba en problemas con esa gente. Eso era lo que me gustaba, ¿me entiendes? Problema. Eso era lo que me gustaba. Ese era el tigueraje en ese tiempo para mí. Entonces yo lo que agarraba, tú sabes, haciendo... Cuando me llevaron...
Cuando me llevaban en la camioneta, el policía que me avalió le dijo, dale por la pita nueva. Ellos me subieron por el tanque. Dale por la pita nueva. Y cuando iban bajando conmigo, la gente tirándole piedra, ellos agarran, bajan conmigo. Ahí el tipo salió por la pita. Por la pita, por la Duarte. Cuando estuvieron entrando a Villa, salían por ahí conmigo, le dieron para allá abajo y se metieron conmigo para la Virgen. Para allá abajo se metieron conmigo para la Virgen, me metieron para la China, me dieron saco de golpe, me prende la camioneta. Te dieron pile de golpe arriba de la camioneta y después abajo. Ajá, y después abajo. Entonces hasta me pisaron la cabeza y de todo. Entonces cuando eso pasó. ¿Ellos te dejan ahí mismo tirado? Pues. No, ellos me dieron pila de golpe. Entonces, algo me dijo, tú sabes cómo mata el muerto. ¿Sabes? Estilo película. Yo lo que maquiné eso, tú sabes, me quedé sin moverme. Pero yo estaba respirando y de todo. Yo no perdí la noción del tiempo nunca. Yo estaba escuchando todo lo que ellos decían, pero había uno que eso fue lo que me salvó, que tenía como miedo de lo que estaba pasando, tú sabes. Pero el que me dio los tiros era como el que sabía después del coronel, tú sabes, y me dio esos tiros. Ese dijo como, vámonos, vamos a llevarlo ya, que ese se muere. Y me subieron a la camioneta otra vez, me agarraron, tú sabes, por los pies, por los brazos, y me zumban para la camioneta. Yo estaba muerto ya. Y cuando agarran conmigo para el hospital, me llevaron para el hospital y ahí en el hospital me entraron para adentro, ahí tú sabes, yo abrí los ojos. Antes de entrar para el hospital, me recuerdo que ellos se paran la camioneta cuando vieron que yo abrí los ojos y me dijeron, párate aquí, frente a frente al jugador de padre aquí. Y compraron una botella de agua, el mismo que me valió, y me la dio a beber. Pero yo no me la bebí, allí no bebé, porque yo sé que si me la bebo, se me va a ir para los pulmones, se me van a parar, tú sabes, no voy a poder respirar. Oh, pero hay un truco, y eso es para que tú te mueras. Claro, loco, porque todo el que le pase un caso grande, que se vaya en sangre y bebe agua, la macó. Entonces yo, tú sabes, mi mamá me hubiera, tú sabes, hablado de eso, como yo andaba en la calle, tú sabes que la madre tuya nunca te apoyan, pero te dan consejo. Como ella te dijo que si te pasa un caso algo, no beba agua. Beba agua, tú sabes, yo agarré, tú sabes, me llevé de ese consejo, me recordé. Y ahí el policía me dio un trompón. Iba una muchacha con un niño pasando, caminando, y le decía una mala palabra, que lo que es, ¿sabes? Y me llevan para allá, para el hospital. Cuando llevan para el hospital, me subían una camilla, yo estaba revolcándome allá en la camilla, porque eso era como que yo me hubiera agarrado y me hubiera tragado como unos tizones de carbón prendido. Eso yo sentía en el estómago, eso cocinándome por dentro. Entonces me agarran por los pies, por los brazos, y me dijeron que estate tranquilo, pero yo no podía estar tranquilo. Yo me caí de la camilla como otra vez, y yo revolcándome, tú sabes, en la camilla. Y agarraron. Eso es lo peor que tú has pasado, ese dolor. Claro, eso yo ni a un enemigo mío, yo no le deseo eso. Y cuando llegué allá al hospital, ahí agarraron, tú sabes, y de que iba entrando para el hospital, me atendieron. Ya mi mamá estaba en el hospital. La habían llamado de aquí, mi hermana la había llamado, que fue por mi hermana. Oye, cuando yo iba en un taxi, fue que llamaron para llevarme para la capital, para el Morgan. Me llevaron, llamaron un taxi. Y cuando, oye, lo que me salvó, me estaba pasando. Los policías llegaron y preguntaron cómo él se llama. Y hubo un pana que le dijo, él se llama Manuel. Llegale a esto, tú verás. Él se llama Manuel. Entonces cuando me subí, yo lo estoy escuchando todo, yo nunca perdí conocimiento. Me subieron en un taxi. Cuando me subieron en el taxi, que arrancaron conmigo, yo tengo un dolor tan grande que yo lo que le digo a la hermana mía, quiero algo para morder. Al dolor, tú sabes, quiero como morder algo. Y es lo que hizo, que me pasó la mano de ella. Y yo no pensé si era la mano de ella, si era lo que era. Yo lo que agarré y se la mordí. Tú sabes, la mordí durísimo, que todavía ella tiene la marca y de todo. Y arrancan conmigo para allá. Cuando iban allá en la capital ya, ahí había un tapón. Entonces, uno de los viales, de los policías que son viales, ¿sabes? Que andan en la calle, que vio que andaban con el suero por fuera, porque todo el que le pasa algo y van a un carro público, tú sabes, sacan el suero por fuera para que vean con una gente herida que va. Y ahí empezaron a tocar la ambulancia, tú sabes, y abrieron. Eso fue lo que me dio chance a que me lleven a tiempo. A que te lleven a tiempo. Claro, cuando me llevaron allá, ahí, entonces entrando para allá, ya estaba mi mamá allá, tú sabes, no, mi hijo, está tranquilo. Y agarrarme, subían una camilla y me metieron un tubo de pecho por ahí, por ese mismo hoyo. Un tubo de pecho, como de ese largo. Eso como para que tú respires. Para botar la sangre coagulada que tengo adentro, ya para botarla, porque yo estaba destrozado por dentro. Cuando agarré y me pasó eso, oye, eso fue que me agarraron por los pies, por la mano, me abrieron, tú sabes, me metieron eso por ahí, a sangre fría. A sangre fría. ¿Y qué tiempo pasó eso? ¿Qué tiempo después tú te pudiste parar de tu carro?
de la cama, de que la camilla. Ellos empezaron, los doctores, oye, ellos cuando me pasó eso, me iban a operar. Al perder tanta sangre no podían operarme. Entonces lo que agarraron fue y volvieron, ya yo me hubieran abierto. Empezaron otra vez y me cosieron. Me entraron a intensivo, me dejaron ahí. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo que me pusieron 12 pintas de sangre, porque yo hubiera botado demasiada sangre. Entonces agarraron, me pusieron esa sangre y ahí me sacaron otra vez para hacerme lo operado. ¿Tú estabas al borde de la muerte? Estaba. Claro. Entonces ahí me sacaron otra vez, ahí fueron a operarme, que eso sí lo recuerdo, que ahí me sacaron y yo estaba hablando con los doctores. Y ahí volvieron y me abrieron, me durmieron, ¿sabes? Me atentaron la cabeza para allá, me metieron una inyección por ahí, eso me durmió y me pusieron una vaina ahí. Entonces agarraron y me operaron otra vez ahí, eso yo lo recuerdo. Después me dormí, cuando me levanté el otro día, ya yo me sentía raro porque me sentía como hinchado y como desbaratado por dentro. Ya yo el cuerpo no lo sentía entero, tú sabes, no lo sentía. Yo además podía mover la cabeza, el cuerpo entero no lo movía. Entonces agarraron y... ¿Tú creías que tú estabas inválido o algo? Que no podía mover. No, tanto eso, que yo lo que empecé a maquinar, cuando yo me quite el poloche ahora, en la calle o en mi casa, eso me va a dar como vaina, yo verme yo mismo, tú sabes, yo estaba maquinando mucho eso, Y yo, tú sabes, le pedía mucho a Dios. Entonces duré 15 días sin beber, aunque sea una gota de agua, en el hospital, 15 días, nada, tú sabes, y quería comer y no podía, no me daban nada. Entonces agarraron cuando yo duré un tiempo en intensivo, un equitiempo, que vieron mejoría en mí, me sacaron, ya como el mes me sacaron, duré un mes en intensivo, agarraron y me llevaron a una sala de rehabilitación, ahí están todos los que están avaliados. Entonces ahí me metieron para ahí. ¿La policía en ningún momento fue a buscarte después? Yo tenía policía custodia que me cuidaban, yo tenía, pero yo nunca, ¿sabes? Se relevaban, si iba este, llegaba el otro. Entonces, un día me pusieron un medicamento, y ese medicamento como que me dio náusea. Yo tenía como sueño, yo dije, mami, tengo sueño, y quería dormir, tú sabes. Y cuando me pusieron ese medicamento, agarraron, yo le dije, mami, tengo sueño, y me acosté. Cuando me acosté en el sueño, siento como que me está dando náusea. No sé si era durmiendo, despierto, qué tal, yo lo que sé es que me dio náusea. Entonces cuando hice fuerza para pararme, se me abrió la operación otra vez. Relajo, loco, se te abrió. Claro, se me abrió la operación. ¿Te vio todo? El mondongo se me salió para afuera. Entonces la única que estaba al lado mío era mi mamá. Mi mamá lo que agarró, cogió gasa y tú sabes, me tapó. Y empezó a llamar a los doctores y gente que habían ahí, mujeres, que ya tú sabes que después que tuve un tiempo en un hospital, tú hacías amigos y amistades. Esa gente empezaron a llamar a los doctores. Eso pasó como en eso de las 9 de la mañana y esa gente venía a coserme como en la tarde, loco, de tanto paciente que había. ¿Tú con el mondongo afuera? Claro, loco, ahí agarrándome así, tú sabes, yo mal. Entonces cuando me cosían fue sangre fría, porque ya hace un tiempo de que me pasó eso, ya yo no cojo anestesia ahí, ya esa herida, tú sabes, estaba cicatrizando. Y empezaban y me cosían, empezaban a buscar unos tipos, o sea, tú sabes, agarran y me cosieron otra vez. Ajá, sangre fría, el dolor así. Sangre fría, loco, yo ya tú sabes, ya aguanté pila de dolor, me metieron un Levín por ahí, que es un tubo que te lo meten por ahí, y te baja para el estómago. Sonda, incomodísimo. Claro, sonda, tú sabes, todo. Lo que más para me dio fue que al lado mío había un señor que estaba comiendo un día después que me pasó eso y se estaba bebiendo un jugo y yo, tú sabes, me quedé mirándolo y yo le decía que yo quería un chile. Me dijo, no, mijo, yo no te puedo dar de eso. Y yo, tú sabes, me quedé ahí, diache, y de madrugada la habilidad, yo usaba habilidad que cogí una tapita de refresco y me la puse abajo de mí. O sea, una tapita de refresco y la puse ahí abajo. Y yo de madrugada, cuando mi mamá estaba durmiendo, que ni ella sabía, yo agarraba y ponía la tapita y le daba un termo, y botaba gotita y que ahí yo me mojaba los labios, porque no podía hacer más nada. Y yo, cuando esa agua me bajaba, yo me sentía, tú sabes. Bueno, entonces, muy delicada con la vida que tú has tenido. Bueno, ahora tú tienes un futuro como productor, ¿verdad? Claro, ¿cómo se llama tu estudio y cómo la gente puede buscarte en las redes sociales? Las redes sociales, yo me pueden buscar como 500 Gigas Produciendo. 500 Gigas Produciendo, Villa Altagracia en alto. Claro. Siempre apoyando a DJ Medina, que anda por ahí, apoyando a la juventud de aquí de Villa Altagracia, ¿verdad? Que han tenido una vida conflictiva y el día de hoy están refugiados en la música, ya sea produciendo o cantando. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a la juventud que no bregue con la delincuencia? Ahí despedimos la entrevista. Bueno, yo en verdad, lo que yo le puedo decir es que en la calle no hay nada, ¿me entiendes? Porque yo en ese tiempo pensaba que eso era tigueraje, tú sabes, esa adrenalina en la calle me gustaba. Y yo pensaba, sí, eso es heavy, andar con una pistola encima, ruling, haciendo saco de tollo, pero sin ningún beneficio, porque el único beneficio es la cárcel, tú sabes, o la muerte, o un hospital. Entonces yo me sentía que eso era bien, pero yo solto.
que en verdad que dejen eso, que en la calle no hay nada. Yo, gracias a la música, gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de seguir vivo. Mi mamá por las oraciones, tú sabes, que es una mujer que todo el tiempo luchó y oró mucho para que yo hoy en día, tú sabes, esté con vida. Lástima que ya el tiempo de pasarme eso ya murió. Al año ya de pasarme eso ya murió yo aquí en mi casa. Y le suelto que en verdad dejen eso, que ahí no hay vida. Si tu mamá te estuviera viendo ahora mismo, ¿qué tú le dirías? No, que en verdad lo siento mucho porque le di mucha agua a bebé, loco. Le di mucha agua a bebé y en verdad yo sé que ahora ya se siente bien porque ella ve que yo estoy tranquilo. Que yo en mi casa, hasta las 8 de la noche, yo estoy aquí, yo ni salgo, me pasan 10. ¿Tú lo haces por ella? Claro, porque eso era lo que ella quería. Tengo que hacerlo, en verdad. Yo en aquel tiempo no pensaba eso, yo maduré. Ahora yo lo pienso. Mi gente, quiero que apoyen este talento, los nuevos talentos de Villa, que le den para acá. Estudio durísimo. ¿Cómo es? 500 llega produciendo. 500 llega produciendo, ya tú sabes, Capricornio TV a la vuelta. Capricornio TV.